Agradecemos el apoyo y la información que nos brindan INTA, Grupos CREA y APRESID. Auspicia AFA SCL, desde 1932, defendiendo la producción de sus asociados. Hola amigos, muy bienvenidos a un nuevo Tiempo de Campo. Hoy vamos a hablar de mujeres rurales, silenciosas, trabajadoras, siempre apoyando al hombre y a la familia. Se reunieron hace un par de años y les queremos dar nuestro espacio, junto a otros temas luego de los avances. Mujeres rurales afianzan su red, reuniéndose periódicamente para crecer en sus objetivos. La última en el Congreso de APRESID. Regresamos al Congreso de APRESID 2019, Conciencia Suelo, para conocer con profundidad dos empresas que presentaron sus productos. Con igual intención de análisis en Agroactiva 2019, desplegamos conocimiento de dos empresas que comercializan semillas y maquinarias respectivamente. Las barreras estructurales y la discriminación de las normas sociales han limitado el poder de las mujeres rurales en sus hogares, sus comunidades y aún en la participación política. A partir del G20, un grupo de mujeres de vanguardia formaron este movimiento. Intentamos compartir sus objetivos y características. La Red de Mujeres Rurales Argentinas busca permanentemente soluciones, por ejemplo, en disipar la desunión comunicacional entre la ruralidad y los grandes centros urbanos. Apostamos a la innovación organizacional y vamos a tratar de trabajar sin personería jurídica para dejar de crear nuevas estructuras y apoyarnos en lo que ya hay y potenciarnos en eso. Estamos convencidas de mostrarnos porque tenemos muchos y diversos roles, frutos de un país con innovación tecnológica, organizacional e institucional, potenciar nuestro trabajo y también ser herramientas transformadoras para las mujeres que no tienen las mismas posibilidades y que están en situación de mayor vulnerabilidad. Lo importante de estas iniciativas es que nos quedó capacidad instalada, ¿no? Y nos quedó esta semillita de trabajar juntas, de agruparnos y de incentivar distintas planes de acción. Así que en eso estamos, así nacimos el año pasado y ya este año tenemos un plan de acción, así que vamos bastante rápido. Durante el Congreso de APRESID Conciencia Suelo, fue convocada la doctora y psicoanalista Sonia Abadi, creadora del método Pensamiento en Red. Comprobó en sus investigaciones que pensar en red expande las estructuras mentales, desarrollando la creatividad individual, la colaboración creativa, la innovación y la productividad. La red es una forma de funcionar, es un sistema abierto de conectividad ilimitada que hace que las personas queden conectadas de más de un modo, de múltiples maneras, no solo por el denominador común, sino por muchas y diversas afinidades. Eso enriquece la red porque genera un montón de lazos, de vínculos, de links, diríamos, en las redes sociales, que hacen que la gente sea más productiva, más rica y más expansiva. Lo interesante es que esto sucede en los vínculos y simultáneamente sucede en el cerebro y en la mente. Cuando nosotros tenemos muchas conexiones neuronales, tenemos más conexión entre las ideas y somos capaces de generar más diversos vínculos. A la vez, todos los vínculos que generamos nos ayudan a cablear el cerebro y cada vez tenemos más conexiones neuronales que surgieron a partir de los vínculos. Se sabe desde siempre, por lo menos desde hace muchos años en la neurociencia, que el cerebro de los niñitos se cablea en la interacción con los otros y no se cablea naturalmente. Entonces, el nuestro también. Me parece que la intención está, que la red está, que hay que dejarla crecer, hay que cuidarla, hay que regarla, pero no hay que podarla. En distintos ámbitos y roles, dos mujeres, una del norte de Santa Fe y otra del sur de Buenos Aires, expresan sus opiniones. Es un grupo que hemos decidido firmar un convenio para visibilizarnos, para visibilizar a la mujer rural. Y vale aclarar que en este caso rural no tiene solamente que ver con el campo, sino también con todo lo vinculado a la agroindustria. Las ramas del trabajo que tenemos previstas, una de ellas es la educación en los ámbitos rurales, la otra es todo el tema de las buenas prácticas agropecuarias. Estamos también trabajando sobre comunicación, ver cómo
hacemos, como decía, para visibilizar las cuestiones, lo que se hace. La última, pero no menos importante, de las cuestiones a abordar, es la responsabilidad que tenemos hacia el medio social. Estoy muy involucrada en este movimiento porque me interesa traer a la mesa de diálogo todo lo que tenga que ver con vínculo, buenas prácticas agropecuarias, educación. Estamos en Mujeres Rurales porque nos dimos cuenta que hay valores que nos unen, que necesitamos incorporar a aquellas mujeres que no tienen las mismas posibilidades que tenemos aquellas que hemos logrado ocupar espacios de liderazgo en la agroindustria, en lo público, en lo privado, y queremos que todas estén incluidas y que todas tengan las mismas oportunidades, es decir, buscamos igualdad de oportunidades. El hecho de no trabajar para, sino de trabajar con, no significa que en esta red, y esto que la profesional recién nos explicaba de lo que significa una red y lo que es trabajar en red, podamos vincularnos con gente que no conocemos, que no vemos o que capaz que no veremos jamás, pero que son una mano extendida a la distancia para poder colaborar y contribuir en esta tarea de mixidad que hay mucho para hacer de los dos lados. No creo que podamos hablar de objetivo final porque vamos construyendo en el camino, ¿no? Pero sabemos que empezamos uniéndonos con el objetivo común de incorporar a aquellas que no tienen las mismas oportunidades. El objetivo final no existe porque para nosotros esto no tiene techo. Desde APRESID, Pilu Giraudo reafirma los objetivos y desarrollos de este excelente grupo. Bueno, nosotros nos reunimos con posterioridad al paso del G20 en Argentina, el grupo de discusión W20, Mujeres 20, que nos hizo dar cuenta que teníamos poca visibilidad. Queríamos mostrar cómo un país con innovación tecnológica, organizacional e institucional nos da tantas oportunidades a las mujeres con roles diversos a lo largo y a lo ancho del país. Y estamos convencidas de trabajar en cuatro ejes, en lo que se refiere a comunicación, a educación y capacitación, a buenas prácticas y cuidado ambiental y a desarrollo local. En ese camino estamos avanzando, amparadas en los valores del diálogo, el compromiso, la colaboración, la pasión que nos caracteriza y por sobre todo la mixidad, que se refiere a esta importancia de la complementariedad, no solo entre géneros, sino por ser distintas personas. Cerramos este bloque con nuestro agradecimiento a la coordinadora del grupo, la licenciada Carmen Carrellac, que pone en este esfuerzo toda la pasión de sus convicciones. La verdad que es difícil coordinar un grupo de mujeres que empezó por WhatsApp, en donde hay intereses muy diversos, entonces encontrar el punto en común de todas es un gran desafío en el que trabajamos todos los días y es como sumamente importante. Esta es una red que va a crecer. Empezamos siendo un grupo WhatsApp, hoy ya somos más de 260 mujeres que estamos uniéndonos para trabajar en distintas áreas. Luego de una breve pausa comercial, analizaremos algunas de las empresas agropecuarias líderes. No se lo pierda. Extra, extra. Al fin una tecnología que genera más con menos en soja. Más de 300 kilogramos extra. Con solo 200 centímetros cúbicos de cubo y ultra por hectárea. Spraytech, tecnología que avanza. KWS, nueva genética de maíz, sorgo, canola, girasol y soja. KWS, sembrando el futuro desde 1856. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Regresamos a Tiempo de Campo. En distintas reuniones, varias empresas comprometidas con el agro argentino presentaron sus objetivos e investigaciones. En el Congreso de APRESID 2019, Conciencia Suelo, Spraytech Fertilizantes cumplió sus primeros 10 exitosos años en la Argentina, con grandes novedades, la ampliación de su planta local y la apertura de nuevos mercados, además de presentar nuevos productos. La verdad que un año para nosotros muy movido, pero para bien, con mucha actividad. Esta campaña de trigo viene con mucha fuerza, Marta, como sabés, la verdad que es una gran noticia para todo el negocio, para todos, con una campaña de trigo muy, muy, muy bien, muy fuerte, que nos entusiasma porque vamos a llegar a la campaña de gruesa ya con
con muchas hectáreas tratadas, con mucho producto de Spraytec en el campo, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Así que un año para nosotros muy especial en el mercado interno y también en el mercado externo. Bueno, nosotros estamos trabajando en Ucrania, en Estados Unidos, en Bolivia, Paraguay, Brasil, y estamos abriendo ahora Honduras y Guatemala. Y acá tenemos presente nuestro director de Australia, Spraytec Australia, que tenemos la oficina en la ciudad de Perth, que abrimos hace unos pocos meses. Estamos en varios países trabajando muy bien y bueno, y con mucho entusiasmo. Bueno, en el mercado argentino ya sé, como sabés, hace 10 años que estamos aquí y con mucha aceptación, pero otros mercados como el mercado de los Estados Unidos, donde tenemos nuestras operaciones en la ciudad de Des Moines, en Iowa, y en Ucrania y en Australia, han sido muy, muy, muy bien recibidos, con volúmenes muy interesantes para un primer año. Y bueno, estamos viendo que hay como un espejo entre el productor argentino y los productores de alto conocimiento o de sectores más altos de otros mercados, porque realmente incorporan tecnología que agregan valor. Y dialogamos con el ingeniero Marcelo del Barro, designado para colaborar con la apertura del mercado de fertilizantes en Australia. Hace 2 meses y medio que empezamos a estar en el mercado australiano. Tenemos una persona que es el director, que es Murray Gmeiner, que está acá con nosotros en el Congreso de APRESID. Y bueno, y yo, como ingeniero agrónomo argentino, voy a ir a trabajar y a desarrollar el mercado australiano. En Australia hay 5 millones de hectáreas de trigo en la zona oeste-sur, y hay 1,5 millones de hectáreas de cebada, avena y, bueno, y lupino. La idea de Spraytec es ir a desarrollar ese mercado, llevar todos nuestros productos, que los tenemos muy bien probados aquí, en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, y bueno, estamos completamente seguros que en Australia van a tener una muy buena aceptación y vamos a desarrollar rápidamente el mercado. Estar aquí en APRESID, uno de los pilares que nosotros hacemos es agradecerle a todos los técnicos jóvenes, a los técnicos renombrados que encontramos acá y a todos los productores, porque bueno, este año que pasó cubrimos 5 millones de hectáreas solamente en Argentina con nuestros productos. Para nosotros es una gran satisfacción y aquí estamos agradeciéndoles y encontrándolos para comentarles lo nuevo que se viene y para escucharlos, a ver si han tenido algún tipo de dificultad o qué respuesta han tenido con nuestros productos. Así que para nosotros es una zona de intercambio muy, 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 más que muy buena, yo diría fundamental. Profesional independiente, el ingeniero Agustín Bianchini posee un perfil científico académico en nutrición de cultivos, con experiencia en el diseño, análisis y procesamiento de la información. Disertó en la jornada sobre la sanidad y nutrición de cultivos con tecnologías Spraytec y realiza un chequeo permanente del desempeño de sus productos en el campo. Nosotros hace varias campañas que venimos trabajando con productos de Spraytec, testeándolos a campo. Hay oportunidades en donde el producto se puede usar como tratamiento de semilla, oportunidades que el producto puede ir acompañando la aplicación de un herbicida o de un fungicida. Esto se probó en etapas vegetativas tempranas y después en etapas cercanas a las reproductivas. Y básicamente yo voy a presentar resultados de trabajos que hemos hecho en el sudeste de Córdoba y también resultados de otros equipos, otros grupos de trabajo que han desarrollado ensayos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en el sur de la provincia de Buenos Aires y en el sur de Santa Fe. El trabajo de investigación comienza con un protocolo que básicamente uno desarrolla una hipótesis y a partir de esa hipótesis testea o define qué tratamientos va a aplicar y qué mediciones va a hacer. Por supuesto que debe definir un diseño experimental con repeticiones. En el caso nuestro trabajamos con parcelas de un tamaño reducido, parcelas de 2 metros 10 de ancho por unos 5 metros de largo, y básicamente el trabajo consiste en seguir lo que uno define en el protocolo. En este caso se maneja el cultivo igual que si fuera un cultivo comercial. Uno aplica los tratamientos, hace básicamente los tratamientos que uno quiere evaluar, los productos que uno quiere evaluar, contra qué productos de la competencia
competencia o que hay disponibles en el mercado quiere trabajar, y siempre es recomendable, dependiendo del tipo de tecnología, dejar un tratamiento testigo e incluir también la práctica común del productor. Entonces, de esa manera sabemos qué desempeño tienen las nuevas tecnologías y qué beneficio representa para el productor. En algunos ensayos solo medimos rendimientos, en otros ensayos medimos biomasa o medimos alguna característica particular que podría llegar a terminar con la colecta o de una muestra de grano para después medir calidad. Por ejemplo, en el caso de trigo es muy común que se mida proteína o la calidad panadera, lo mismo que en algunos otros cultivos, por ejemplo girasol, lo que es el contenido de aceite. Por su parte, la empresa Bunge llevó su biblioteca virtual sobre nutrición de suelos basados en más de 10 años de investigaciones realizadas, lo que le ha permitido ampliar sus ofertas y recomendar a productores las mejores prácticas en fertilización. Bunge está en esta, que es una plaza muy tecnológica, con productores y asesores de punta que miran el futuro, que tienen a la vez una mirada de sustentabilidad y de mejora continua. Y Bunge está acá con toda la plataforma de negocios de los fertilizantes, donde tenemos productos muy innovadores en los que acá recibimos muchas consultas y también buena información de cómo podemos mejorarlos, porque asistimos a las charlas, las discusiones acá son muy ricas técnicamente. Pero bueno, no solo eso, sino toda la plataforma comercial que también está en el acopio de los granos, en la exportación, la vuelta que tiene eso muchas veces de las fábricas al campo con harinas, de las fábricas a las mesas con aceites refinados, embotellados, al tanque de nafta con el bioetanol o el biodiesel. Bunge hoy es una plataforma de negocios muy interesante, muy integrada a lo que es la agroindustria. No hay un ítem de la agroindustria donde no estemos. Bueno, toda esa plataforma, todos esos comerciales, la gente que hace los negocios, está acá en el stand para interactuar con los visitantes. Y ya te digo, se da información, pero también se recibe mucho, porque acá la gente es muy de punta y está todo el tiempo anticipándote lo que va a venir. Hay más Tiempo de Campo y por Telefe Rosario. No se vaya. Bunge le propone cambiar la historia de la soja aplicando SPS Ramallo al voleo anticipado, Starmix a la siembra y Foliar Solve en floración. Se lograron aumentos de hasta un 20%. Visite bungeargentina.com y sorpréndase con los expedientes de rendimiento de su zona. Bunge. Distribuidor neumático Matermac. Tecnología de última generación en siembra. Siembra neumática. Planteos confiables. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Campo y continuamos ahondando en empresas de excelencia. KWS Argentina participó en Agroactiva una vez más como semillero oficial. De origen alemán, fundada en 1856, hoy tiene más de 160 años de historia y presencia en más de 70 países, siendo una de las cuatro empresas más importantes de semillas a nivel mundial. Hoy hicimos en Agroactiva acá el lanzamiento de lo que es la propuesta comercial Vos Elegís. Está basada en dos pilares muy importantes, que es entender que el productor es el que realmente elige. Porque realmente entendemos que los productores son los que más saben y los que toman las decisiones entendiendo las cuestiones. Estamos ahí para acompañarlos, de dos puntos. Uno, la genética. Por eso tenemos un portfolio amplio y hoy le sumamos dos nuevos jugadores a ese portfolio, KM4480 y KM3927, un híbrido 4480 BT-Triple Pro, que nace la necesidad de algunos productores que nos decían que por ahí no querían un híbrido que ya sea silero, sino poder tomar la decisión durante el cultivo y poder comprar un híbrido que sea en su esencia granífero, pero que cuando lo piquen sea de muy buena calidad. Y eso fue lo que desarrollamos y seleccionamos, un híbrido que nació como granífero y que fuimos seleccionando a ver cuál es el que más rendía en materia seca digestible. Y tal es el caso que este año salió primero
en un ensayo muy importante que hace la Universidad de Loma de Zamora en materia seca digestible de planta completa. Entonces, bueno, entendemos que es un material muy, muy interesante para comprarlo como un granífero y en el caso de tener que picar, poder decidir sobre el cultivo, que hay muchos productores que están interesados en hacer esa clase de manejo. Y el KM3927 Viptera 3, que es un híbrido que es el primero de nuestro grupo de genética propia con el evento Viptera 3, que va a ser sin duda el inicio de una serie de híbridos que ya el próximo año vamos a probar 10 para con cuál nos quedamos y ya vienen de a 30, de a 50 híbridos nuevos y ahí vamos a poder formar un equipo de híbridos Viptera para los productores que están necesitando el control de insectos. Y el otro eje en el cual se está creada la plataforma Vos Elegís es servicio técnico a campo capacitado. Y eso es justamente tener y ser parte del equipo del productor, estar ahí para que ellos puedan tomar las decisiones, pero acompañarlos con información, acompañarlos con conocimiento, acompañarlos con servicio técnico. Y eso hoy ya tenemos un equipo de responsables técnicos comerciales, de agroservice por zona, sumado a una red de, llamamos expertos, que son los distribuidores, expertos KWS, una red de distribución de los, podemos llamar el grupo Elite, que son los que entendemos más en el campo y más entienden de la agronomía. Y a ese grupo hoy estamos lanzando algo que se suma, que es Agrónomos KWS, que es ni más ni menos que jóvenes técnicos agrónomos que quieran volver a su pueblo, o sea, recibirse, volver a su pueblo, para poder ser una figura de referencia de KWS en su pueblo. Con esta idea de que los vamos a capacitar nosotros en nuestros materiales, en agronomía, y que queremos que sean en un futuro los que más saben cómo funciona un híbrido KWS en ese lugar. Y que la venta sea producto de un asesoramiento honesto que le puedan dar en relación a personas que conocen, que están relacionadas y que de alguna manera fueron a estudiar agronomía para devolverle algo también. A lo largo de los años ha mantenido una clara visión, ser, a través de las simientes de alta performance y un profundo conocimiento de la agricultura, la empresa proveedora de semillas confiables para los productores a lo largo de las generaciones. Vamos a trabajar con productores, la idea es hacer ventas. Hace un mes y medio empezamos a trabajar, cada uno en su zona, y bueno, estamos haciendo un relevamiento importante. El productor está dispuesto a ir cambiando y mejorando su producción. Y bueno, KWS ofrece una paleta muy amplia de híbridos y el productor está interesado en ir probando híbridos nuevos y viendo si su producción mejora. Como es una compañía que tiene un foco muy grande en genética y en semillas, estamos siempre invirtiendo en mejoramiento y en investigación. Es una de las únicas compañías que invierte de 12 a 14% de todos sus ganos de vuelta en investigación. Y con eso logramos sacar buenos productos, tanto para silo como para granos, cuando hablamos de maíz, pero también en otros cultivos, siempre con nuevos productos, siempre con productos que pueden aportar un poco más. La meta es tener siempre un gano de cerca de 2% con el lanzamiento anterior, así que siempre mejorando. La empresa ATCO, fabricante y distribuidor mundial de equipamiento y soluciones agrícolas, destacó que en los últimos años invirtieron en 200 nuevos productos de alta tecnología. Varios de esos lanzamientos los realizó en la mega muestra. La compañía en Argentina se inició hace 50 años, en el año 1969, con la fábrica en Granadero Baigorria, Santa Fe. Y más de 170 años en el mundo como pioneros de tecnología e innovación. Este año renovamos nuestro compromiso con la fabricación nacional, agregando un modelo nuevo que fabricamos localmente, que son los tractores Massey Ferguson 6700. La sembradora Momentum es un nuevo concepto en sembradoras que maximiza la calidad y la eficiencia de la siembra. Bueno, Massey en Argentina está trabajando por la línea completa. Tenemos no solo tractores, sino también tenemos cosechadoras, pulverizadoras y forrajeras. Y con la presentación de la Momentum estamos reforzando la línea completa. Nosotros en estos 50 años hemos desarrollado una red de concesionarios en casi todo el país que nos respaldan y nos dan soporte en la venta y en la postventa. Agenda. Jornada a campo del IPCBA en Marco Juárez,
29 de agosto, establecimiento Juan Valentín, Marco Juárez, Córdoba. Jornada de actualización ganadera, cría, recría y engorde, 29 y 30 de agosto, Sociedad Rural de Rosario. Jornada de actualización en semillas, 30 de agosto, Bolsa de Comercio de Rosario. Organiza Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores. Jornada Mercosoja 2019, 4 y 5 de septiembre, Bolsa de Comercio de Rosario. Organiza Axoja. Y así llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a un nuevo Tiempo de Campo en 7 días a esta misma hora y por este canal. Como les decimos siempre, este programa, los anteriores o cualquier nota que desee visualizar lo encontrará en nuestra página web. Y les deseamos un excelente fin de semana.